En primer lugar, expondrá la doctora Magdalena Jovanova sobre desarrollo sexual en niños y niñas con trastorno del espectro autista. La doctora Magdalena Jovanova es especialista en sexología clínica certificada por la Sociedad Uruguaya de Sexología y por la Federación Latinoamericana de Sociedades Sexológicas y Educación Sexual. Es coordinadora docente del curso de sexología clínica en el Instituto Uruguayo de Capacitación Sexológica desde 2013 y autora de libros GPS Sexual, Manual Instructivo para Hombres y Amor y Sexo, Historias Reales. Es columnista de Medicina Sexual en medios de comunicación radiales, televisivos y escritos. Bien, quiero ver a la señora que recién habló. ¿Quién fue la participante? Ah, bien. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a las autoridades que me convocaron. Muchísimas gracias. Vuelvo a mi vieja casa. Yo fui funcionaria 18 años en el Banco de Previsión Social. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, dice la canción, y es tal cual. Así que agradezco enormemente esta convocatoria. Trabajo muchísimo con todo tipo de discapacidades. Y me honra muchísimo estar en este momento hablando de este tema, porque la verdad que es un tema que me apasiona. Me apasiona trabajar en sexualidad, por supuesto, y en sexualidad y discapacidad mucho. Eso en primer lugar, el agradecimiento. Gracias, Vivian Brillante, como siempre, mi colega y compañera. Lo segundo que quería decir es un palito para nosotras mismas, para Vivian y para mí. Hablamos mucho de derechos y de la accesibilidad de los discapacitados. En la Sociedad Uruguaya de Sexología tenemos una escalera que no le hemos puesto accesibilidad para los discapacitados y requiere urgente, porque hay gente que quiere hacer cursos y es discapacitada y no puede acceder. O sea que hablamos y lo primero que tenemos que hacer es una autocrítica. Y a la señora que recién habló, te felicito, porque la OMS no habla de capacidades diferentes, habla de discapacidades. Y yo tengo, entre distintos pacientes que tengo, ciegos, sordos, con discapacidades motrices, con TEA, con parálisis cerebral, y Down, entre ellos, muchísimos, y entre ellos que yo le decía no vidente, me dijo, no doctora, yo soy ciego, no soy no vidente. Y ellos mismos, todos los discapacitados que tengo, me han enseñado al respecto. Y me han hecho poner las palabras como corresponden. Así que felicitaciones, Graciela. Si usted dice las palabras como corresponden, si hay algo que la persona en situación de discapacidad no acepta, que se le diga discapacitado, porque es lo que tiene las características. Por lo tanto, podemos poner de vuelta como se habla, como decía Platón, en el lenguaje. Exactamente. La palabra discapacitado es muy llorativa en esa terminología. Estoy dando una convención que es que no necesitamos el trabajo de curso. Le digo que yo también lo aprendí. Yo decía, mi hijo discapacitadas eras vos, me decís. Exacto. ¿Ah? Entonces, digo, como para poder poner en centro la persona. Y eso es hablar de derechos humanos. Muchas gracias, doctor. No, por favor, a las órdenes. Bien, muy bien. Comencemos entonces porque es largo esto. Voy a tratar de hacerlo lo más corto porque tengo acá una cantidad de colegas que quieren hablar. Bueno, vamos a hablar un poquito, aunque ya Vivian habló de la salud sexual. No voy a reiterar la definición, pero la salud sexual la definió la OMS. Es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad, de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. La salud sexual no puede ser definida, entendida o practicada sin una amplia comprensión de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Es un aspecto central del ser humano. Pueden haber muchas definiciones, pero esta no es la que más me gusta. Me gusta más la de Flores Colomino, que yo sigo hablando de ella. ¿Qué es la sexualidad humana? Bueno, son conductas o comportamientos de fuente intelectiva e instintiva. Yo siempre hago esta distinción porque instintivo solamente son los animales. Nosotros tenemos además la fuente intelectiva, ¿cierto?
Bien. ¿Cuál es su objetivo? El erotismo o placer, básicamente, en el ser humano. Y la reproducción, que no es la más importante. ¿Y cómo se manifiesta? A través de las relaciones sexuales, por ejemplo, y a través del autoerotismo. ¿Sí? Pero también depende de pautas socioculturales de cada época, lugar y religión. No es lo mismo, por ejemplo, una mujer en Afganistán, en Irán, en Uruguay o en Suecia. Es completamente distinto. Y tampoco una mujer del siglo XIX o en la era victoriana que una mujer en el siglo XXI. Bueno, depende. No, no es lo mismo. Obviamente que no. Tenemos una anatomía de la sexualidad. Quiero darles algunos conceptos de la sexualidad porque no podemos entender y hablar de la discapacidad y la sexualidad si no entendemos la sexualidad. Bueno, básicamente somos médicos y tenemos que tratar de encontrar algo de anatomía de la sexualidad. ¿Qué componentes podemos encontrar? Biológicos, psicológicos y socioculturales. ¿Qué componentes biológicos integran la sexualidad? Un sistema nervioso, que tiene que estar íntegro, un sistema nervioso central, periférico y autónomo, y órganos de los sentidos. Un sistema endocrino, entre ellos neurotransmisores y hormonas. Un sistema vascular y aparato genital. Muchos, claro, cuando uno habla de anatomía, de la sexualidad, inmediatamente, únicamente piensa en lo genital. Pues no, tiene que estar presente todo esto. El sistema nervioso central. Ya conocemos, o los que somos médicos, o todos más o menos sabemos de qué se trata. Pero el órgano principal del sistema nervioso central para la sexualidad es el cerebro. La corteza cerebral, fundamentalmente, dentro de ella el sistema límbico. El sistema nervioso periférico, paso rápido porque más o menos es un repaso, el sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático, y los neurotransmisores y hormonas que son fundamentales. Los neurotransmisores integrados por los adrenérgicos, como la dopamina y la feniletilamina, que estimulan el deseo sexual. El colinérgico, el acetilcolinesterasa, estimula la excitación. No adrenérgico y no colinérgico, el óxido nítrico, fundamental para la erección o la etapa de excitación. La serotonina, que es un neurotransmisor que todo el mundo habrá oído por ahí nombrar, que da sensación de bienestar y placer. Las hormonas sexuales, como los andrógenos, que son la testosterona y sus precursores. Los estrógenos y la progesterona. Y hormonas centrales del sistema nervioso central, ¿sí?, que secreta la hipófisis, que son la folícula estimulante, la hormona luteinizante y la prolactina. Un sistema vascular indemne necesitamos, además, para que funcione bien. ¿Sí? Sobre todo del aparato genital. Precisamos un endotelio, básicamente, que es la capa que recubre las arterias, una integridad fundamentalmente del endotelio, y el óxido nítrico, como yo les decía, como fundamental neurotransmisor primordial en la fisiología vascular, que es sintetizado a nivel de las arterias, del endotelio vascular y de los nervios. El óxido nítrico le valió a los investigadores un premio Nobel en 1998, las propiedades del óxido nítrico. El efecto del óxido nítrico fundamental dilata los vasos sanguíneos, aumenta el flujo de la sangre, incrementa el suministro de oxígeno y protege al corazón y otros órganos del daño y muerte de las células. Es un repaso nada más para que conozcan algunos mecanismos de la erección y también de la vasodilatación de las arterias de los órganos genitales. A todos les va a gustar esta parte, por eso siempre la pongo, porque les encanta hablar de esta parte. Ante un estímulo sexual, se estimula el óxido nítrico, aumenta, no importa, una enzima o un... es el GMP cíclico, que produce la relajación del músculo liso de los cuerpos cavernosos y produce la erección. Pero viene una enzima, la fosfodiesterasa, que generalmente inhibe al GMP cíclico y en ese momento se produce la degradación y la inhibición, ahí se produce la contracción y la flacidez. Si damos un Viagra, por ejemplo, que inhibe a la fosfodiesterasa, se produce la erección.
y queda todo el mundo conforme. Muy bien. Esos son un poco los efectos del Viagra o del Tadalafil o Talis. Lo voy a decir porque yo voy a dar una historia clínica sobre TEA y sexualidad y cómo fue tratado el paciente. Precisamos un aparato genital externo, indemne además. Eso es una vulva. Eso es un clítoris, por dentro y por fuera. ¿Lo conocían todos? Levanten la mano. ¡Ah, Vivian! ¡Qué sorprendida! Bien. Porque algunas personas no conocen el clítoris por dentro. Ahora, por suerte, veo que todo el mundo lo conoce. Hace unos años, pocos. Eso es un pene en varios estados de flacidez y erección. Repasamos todos los componentes de la anatomía, básicamente, de lo que llamamos, entre comillas, la anatomía de la sexualidad. Vimos los componentes biológicos. ¿Sí? Vimos un chico, podríamos decir, un chico y un chico con TEA. ¿Hay alguna diferencia? Todos tienen los mismos componentes. ¿Hay un problema? No, aparentemente no. Todos tienen los mismos componentes. Tienen el componente del aparato genital indemne, el sistema nervioso también. Los neurotransmisores y hormonas son los mismos. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? La sexualidad es la misma en una persona con TEA que una persona sin TEA. La diferencia no está en su sexualidad, sino en la expresión de la misma. Los hombres cultivan 5.000 rosas, decía el principito, en un mismo jardín, y no encuentran lo que buscan. Y sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua. Pero los ojos están ciegos. Es necesario buscar con el corazón. Factores socioculturales. Barreras actitudinales son las más importantes porque contribuyen al resto de barreras. Comunicacionales, programáticas. Hoy decía algo al respecto, Vivian. El tema de los programas y las instituciones son un tema muy importante, por lo menos al inicio. Estigmas. Estigmatizan a las personas con TEA negando y reprimiendo su sexualidad. No solo a las personas con TEA, a todas las personas con cualquier tipo de discapacidad. Estereotipos asexuados. También están los hipersexuados. Hay gente que los catalogan como hipersexuados. Ahora lo vamos a ver. Prejuicios. A veces miedo al impulso sexual exacerbado, que no lo es, por cierto, por conductas inapropiadas de pacientes con TEA que no han recibido educación. Discriminación y marginación. Muchas veces la mayor barrera es la mirada y el silencio de los otros. Factores psicofamiliares. Aislamiento dentro del ámbito familiar para protegerlo de lo sexual. Silencio familiar. Los silencios convenientes, le digo yo. No se llenan de palabras o de imágenes que brinden información sexual. No hay cosa dentro de las discapacidades, que por cierto el TEA no lo considero así. El TEA es un chico y un niño y un adolescente que no habla. Ustedes olvídense de un niño con TEA. Imagínense una familia que tiene un chico que no pregunta sobre su sexualidad. ¿Cuánta gente tenemos amiga que viene y te dice, por suerte mi hijo no tiene TEA, el niño o la niña, y viene y te dice, che, mi hijo no me preguntó nada sobre sexo todavía? Alegre y contento te lo dice. Mira qué bárbaro. Mira vos, le decís. ¿En serio? Sí. Estás re contento el padre o la madre. Bueno, pónganse en el lugar de un padre o de padres con un chico o una chica con TEA. El niño con TEA tiene falta problemas de comunicación. No va a preguntar. Los padres están conformes y se quedan en ese lugar de confort todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no pregunta. ¡Qué suerte! No tienen cómo contestarle y por suerte no tienen. ¿Cuál es el problema de la pregunta de un niño con o sin TEA
cuando le pregunta a su padre o a su madre sobre su sexualidad. El problema del padre o la madre cuando es preguntado por su hijo sobre su sexualidad no es la pregunta en sí misma, sino que al preguntar está interpelándolo en su propia sexualidad. Ese es el gran problema de un padre o de una madre cuando su hijo le pregunta sobre su sexualidad. Entonces, por eso son silencios convenientes. No hay nada mejor que un niño silenciado en su sexualidad. Y el padre y la madre siguen y continúan en ese camino del silencio. Por eso los silencios convenientes. Sobreprotección de los sexuales impide que vivan experiencias habituales e ineludibles, lo cual lleva a una disminución de la participación y socialización con sus pares. Los riesgos de un chico con TEA o sin TEA o con dificultades de aprendizaje son, sí, mayores que otro niño, pero los riesgos siguen siendo igual en los menores. A ver, por supuesto que hay riesgos, pero no por ello vamos a evitar que vivan situaciones. No podemos aislar a un niño, a un adolescente, de todos los riesgos. No lo podemos hacer. Tenemos que enfrentarlos y manejarlos de alguna forma. Ahora veremos cómo lo haremos. Educación emocional, actitud de los padres. La vida familiar es la primera escuela de aprendizaje emocional entre la pareja, con demostraciones de cariño que el niño pueda observar. Esto suele obviarse o perderse o aún avergonzar. No sea cosa que el niño vaya a pensar o imitar situaciones. Los padres generalmente lo primero que pierden es la propia intimidad. Y hacia el niño, con el amor y cuidado de sus progenitores, ni que hablar. Historia sexual familiar, por cuanto ellos son los primeros agentes de socialización y de educación sexual. Mitos sexuales en torno a los TEAs. Una lista podemos elaborar. Las personas con TEA son asexuadas o no tienen deseo sexual. Las personas con TEA en su mayoría no pueden tener relaciones sexuales. El cuerpo de una persona con TEA no puede producir placer. Las personas con TEA no pueden tener pareja. Esto cabe para cualquier tipo de discapacidad. Temor a que la actividad sexual empeore su trastorno. Disparate total. A algunos TEA se les atribuyen impulsos sexuales exacerbados. Esto se entiende que no es así, ¿no? Sabemos que estos son chicos porque no están educados. Ahora después vamos a ver que también depende del nivel de funcionamiento, si es alto, mediano o bajo. La única forma correcta y placentera de obtener placer sexual es el coito. Falso, por supuesto. El uso de medios accesorios para el placer es pecado o degradante. Es falso, todo esto es falso. El autoerotismo es una enfermedad o un vicio. Sexuación. La sexuación es el conjunto de fases biológicas y psicológicas por las que atraviesa un individuo que contribuyen a caracterizar su sexualidad. Miedos familiares. Aislamiento social. Llevan al aislamiento social los miedos. El aislamiento social impide el proceso de socialización. Si no hay socialización, no va a haber sexuación. Negación de la sexual, negación de la intimidad. No lo dejan solo por miedo a que se toque, por miedo a que se toque con otro chico, como hoy decía Vivian. Se andan toqueteando, vaya a saber lo que sucede. Infantilización de lo sexual. Son angelitos, como suelen decir los padres. Tienen 40 años y son angelitos. No, no son angelitos. Son personas, son seres humanos. Y la infantilización sexual impide el proceso de sexuación. Vamos a, si les gusta, si quieren, si lo desean, una historia clínica real. Paciente varón de 22 años que concurre con su novia mujer de 34. Hace un año y medio que mantienen una relación. Padres vivos con los que convive. Hermanos dos, trabajo de mantenimiento. Estudio secundaria incompleta. Diagnóstico síndrome de Asperger. Enviado por su madre que nunca se presentó a la consulta. Tratado con alprazolam. Pareja actual, diagnóstico esquizofrenia leve.
Ambos concurren con dos hojas de papel indicando el diagnóstico, fármacos y preguntas. El motivo de consulta es una disfunción eréctil sin eyaculación. Disfunción eréctil de mantenimiento fundamentalmente. ¿Se entiende? Si alguien no me entiende, explico un poco. No puede mantener la erección el tiempo suficiente. Viviana, ¿vos entendés? Bien. Logra la erección, pero no puede mantenerla, impidiendo la penetración. No eyacula. Frecuencia de relaciones sexuales 2 veces por mes. Autoerotismo 5 veces por día. Erección rígida y eyaculación sin retardo durante el autoerotismo. Erecciones matinales y espontáneas conservadas. Deseo sexual conservado. En la historia sexual se destaca que a los 18 años tuvo su primera relación sexual con una trabajadora sexual, pero con disfunción eréctil de conciliación. Es decir, no pudo lograr la erección. El diagnóstico sexológico es una disfunción eréctil de mantenimiento situacional psicógena. Psicógena no es de origen orgánico. Tiene erecciones matinales y espontáneas, lo cual casi siempre descarta la etiología orgánica de la disfunción. Situacional se presenta solo en las relaciones sexuales. Y la etiología básicamente es por ansiedad anticipatoria en un paciente con un trastorno generalizado de ansiedad en un TEA. El diagnóstico diferencial lo tendríamos que hacer con una eyaculación retardada o trastorno orgásmico masculino, que algo de eso hay, pero después veremos. Observaciones adicionales vinculadas al TEA. No es fácil la consulta con un trastorno del espectro autista, es bastante complicado. No es la única consulta que he tenido, pero esta fue de las más fáciles quizás. Durante la primera consulta era evidente la falta de información y conocimientos de la sexualidad. A saber, carencias y confusiones respecto al lenguaje utilizado. Por ejemplo, pene, vulva, vagina, semen, erección, eyaculación. Es frecuente aún en pacientes sin TEA. Imaginen ustedes que todo este tipo de lenguaje, no solamente hay dificultades de la comunicación con un paciente con trastornos del espectro autista, sino que es dificultoso aún en pacientes sin este tipo de trastorno. Muchas veces nosotros hablamos de erección y eyaculación con un paciente sin un trastorno del espectro autista y las personas se confunden. Hablamos de erección y la persona por allí piensa que estamos hablando de eyaculación, le decís eyaculación y la persona piensa que es una erección. Por tanto, a veces tenemos que bajar un poquito a tierra y hablar un poco más coloquialmente. Y en este caso, mucho más, si se quiere. Falta de conocimientos anatómicos y fisiológicos que permitieran una comprensión acabada de la sexualidad. Cada vez que digo esto acabada, digo, bueno, estoy precisamente hablando de sexología. Terribles. Me parece que es un tema inconsciente, me corro. Hablando de sexología. Bien. Ausencia de habilidades de cortejo apropiadas para vincularse sexualmente con su compañera. La ausencia de habilidades de cortejo no solamente se ve en el trastorno del espectro autista. ¡Caramba! Veamos. Hay unas cuantas personas que carecen de habilidades de cortejo, le faltan unos cuantos, en realidad. No hace falta ser un trastorno del espectro autista para esto. ¿Cuántas veces diagnosticamos, no? Inhabilidad de cortejo. No, la cantidad. Si vamos por eso, digo. Bien. Creo que fue más fácil que la aprendiera habilidad de cortejo que cualquier otro. Te puedo asegurar. Una observación. Y esto en varios congresos y con varios psiquiatras he hablado al respecto. Tanto en otro tipo de discapacidades como en los trastornos del espectro autista, la frecuencia del autoerotismo, que se ve con mucha frecuencia y sobre todo en trastornos del espectro autista, no necesariamente obedece en sí a, como dicen a veces los psiquiatras, a una hipersexualidad. La mayoría de las veces que yo he visto
Esta alta frecuencia de autoerotismo del autoejercicio de la función sexual en trastornos del espectro autista es por un trastorno de ansiedad. La mayoría de las veces. Y en este caso, sobre todo. ¿Qué se hizo en el transcurso de la primer consulta? Me parece que este tema les interesa, ¿no? Porque es un tema... Bien, gracias. Vamos rápido. Me van a decir, ¿y esta estupidez nos venís a decir? Escuchemos y observemos. Aunque les parezca mentira, parece una obviedad, pero es importante. Escuchar y observar. Lo primero que uno tiene que hacer es escuchar y observar. Atentamente. Responder. Interrogar en la medida que se pueda. Y educación psicosexual. Ojo, ojo. Acá hay una advertencia. No siempre se puede, en un trastorno del espectro autista, mostrar imágenes porque muchas veces pueden descompensarse. Hay que ver qué tipo de nivel de funcionamiento tienen los pacientes. Utilización del lenguaje coloquial, etc. Voy rápido. Se utilizaron técnicas de placereado, de desensibilización sistemática, preservativo, porque recordemos que su pareja era una esquizofrenia. Se continuó con las técnicas, se utilizó el tadalafilo, se continuó con la psicoeducación, promover la comunicación con la pareja, técnicas de cortejo. La pareja en las últimas consultas aportaba datos con fecha de las relaciones sexuales, con desempeño sexual, disfrutes de sensaciones placenteras, tiempo de permanencia juntos, la penetración sin pérdida de la erección, el orgasmo, el alta se dio el año y medio. Con éxito, la verdad, con muy buenos resultados. Siguen en pareja. Las conclusiones que me interesan. Humildad. Nunca terminamos de aprender. Son los propios pacientes que nos van a decir dónde ir. Nosotros únicamente podemos, si acaso, decir cómo hacerlo. O sea, acompañar en el proceso. Pacientes con TEA son siempre sexuados y sexuales como todas las personas. La expresión de la sexualidad y no la sexualidad en una persona con TEA es variable. Autoerotismo, froterismo, coito. Las conductas sexuales inapropiadas son pasibles de ser educadas. Autoerotismo en público, froterismo con las personas. No todas las conductas son por hipersexualidad. A veces obedecen a un trastorno de ansiedad o por ritualismo. Respetar los espacios de intimidad siempre. Será necesaria una psicoeducación sexual porque el paciente con TEA tiende a genitalizar la sexualidad. Sin embargo, es posible activar en algún momento la comunicación que haga posible una vinculación más amorosa. No hay dos pacientes iguales con TEA. Clínica sexológica en TEA es igual a tiempo, más artesanía, más experiencia, más empatía. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia, decía Sócrates. Ante dos pacientes con nivel de funcionamiento de TEA alto o moderado, no podemos inferir ni pronosticar el tiempo de comportamiento sexual en la vida adulta. La pregunta es, ¿de qué depende? ¿De cómo se realizó el proceso de sexuación? ¿De los factores que intervinieron en ese proceso? Y aquí cabe una segunda pregunta que involucra aspectos éticos. ¿Es posible una actitud más intervencionista? ¿Es válido y o saludable plantearse la creación de otro tipo de herramientas que permitan una intervención sexual en caso de que el paciente así lo solicitara? Ejemplo, asistente sexual. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada una pueda encontrar la suya. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Magdalena Jovanova. Ahora, en segundo lugar, expondrá la licenciada en fisioterapia Paola Paz sobre desarrollo sexual y cuerpos silenciados. La licenciada Paola Paz es técnica en sexología y educación sexual, egresada de CSEX en 2015, especializándose en sexualidad y discapacidad, diversidad funcional. Actualmente trabaja en el Banco de Seguros del Estado y forma parte del equipo docente de INEFOP,
y ASTUR, que tiene a cargo la formación de asistentes personales para personas en situación de dependencia severa. Sí. Buenos días. Y también creadora del espacio Sexuados Conscientes, con el que hacemos charlas en el interior y llevamos esta temática tan importante. Primero, agradecer la oportunidad de estar acá. Celebro tantas personas interesadas por el tema. Creo que hay una necesidad, esto refleja una necesidad de hablar, de ver de qué se habla. Como expresaba esa mamá. Así que primero nuevamente agradezco y celebro este encuentro. Lo celebro con el fin de que podamos pensar, informarnos, reflexionar y empezar a generar cambios, no solo quedarnos en una instancia de discusión y pensamiento. Porque creo que el cambio está en todos, en el equipo de salud, quizás en expertos, no me gusta llamarle la palabra así, sino en personas interesadas y que han estudiado lo más que pudieron para profundizar y tratar de dar herramientas a esas familias, a esas personas que necesitan. Y que traen otra visión, ¿sí? De respeto, de derechos humanos. Bueno, y a las familias también, que a veces son muy castigadas y muy sobreexigidas. Bueno, yo me voy a quedar acá porque estoy muy cómoda, es muy ergonómico, yo soy fisioterapeuta, entonces me gusta, y creo que voy a estar más segura también. Ahora me ponen la presentación y empezamos, ¿sí? Hay muchos temas que voy a tocar que son... darían para profundizar una jornada entera, pero bueno, hay que ser, tenemos un tiempito y bueno, no, espera que me acerco esto, o el mouse inalámbrico, ¿no? Permiso, perdón. Ay, gracias. ¿Qué? No, esto me gusta. Bueno, hoy nos convoca y me encanta esto de la jornada en que bioética tome el tema de sexualidad y discapacidad, porque me parece que la bioética va a ser un vehículo para que estas palabras que ahí vemos, discapacidad y sexualidad, que parecen tan ajenas y tan distantes, empiecen a entenderse y a verse que no es así. Y hoy vamos a en esta revisión, que pido que me acompañen, abiertos, pensando, reflexionando, para después conversar, entender por qué las vemos así y por qué no debemos verlas así, y cómo nosotros desde cada uno de nuestros roles podemos hacer desde hoy cambios para que esto no sea. Y la bioética me parece fundamental como instrumento para visualizar esto y para tratar de que esto no suceda, ¿sí? Bueno, están alejadas y vamos a tratar que al final de la exposición estén juntas. Para eso es importante, voy a ser media concreta en lo que ya hablaron las compañeras que bueno, ahora se fueron, pero les iba a decir que estuvo muy buena el aporte que hicieron, pero vamos a ir, entonces voy a aprovechar que ya definieron ciertas cosas para profundizar en otras. Bueno, para hablar, dijimos que esto, ¿no? Discapacidad, sexualidad y bioética la vamos a dejar para el final. Discapacidad. ¿Desde dónde la vemos? ¿Dónde estamos parados? Por eso es importante recalcar el tema de los modelos. ¿Por qué? Porque es cómo yo veo, cómo yo abordo, cómo yo me planto frente a una persona. Y si realmente me planto frente a una persona o a un discapacitado o un minusválido, porque a veces va más abajo todavía, ¿no? Entonces, me parece que es importante entender que estas palabras no se juntan porque nuestra visión de la discapacidad es muy limitada y porque nuestra formación en sexualidad y nuestro conocimiento de sexualidad es muy, muy limitado. Entonces, lo que quiero hacer hoy con ustedes es, bueno, ¿qué es discapacidad? ¿Dónde estamos plantados? Según dónde estemos plantados, es qué vamos a creer de esto, de si se pueden juntar o no. Y después aclarar un poco lo que es la sexualidad. Bueno, según los modelos, que es esto que yo te digo que son guías para ver cómo vemos y abordamos, tenemos el médico hegemónico, y que bueno, que va a ver a la persona con discapacidad como una deficiencia, a corregir, como ya se habló, desde un punto de vista biologicista, el foco está en esa persona, en su discapacidad, que se debe corregir, que se debe normalizar, y el problema está en él, ¿sí? Vive en él. Y el equipo médico lo que debe hacer es normalizar, rehabilitar, tratar de llegar a la mayor normalidad posible a ese sujeto. Y
¿Cómo va a ver la sexualidad? Esperen que ahí quedó. No. Quedó, se cortó ahí. Bueno, ¿cómo va a enfocar la sexualidad desde, si nos plantamos desde un modelo médico? La sexualidad la va a ver de una persona con discapacidad como deficitaria, disfuncional, con pronósticos, con diagnósticos. No la va a ver como la ve el modelo social desde un punto de vista de derechos de dignidad. Este modelo que está planteado desde sus protagonistas, desde sus voces, y creo que sí, y concuerdo con la mamá, y que tienen que estar, tienen que haber espacios, y en estos espacios se tienen que sumar las voces de las personas con discapacidad, que se están moviendo mucho hoy acá en Uruguay. Diva me dijo que venía a apoyarme, pero estaba en la tele promoviendo la marcha por la accesibilidad ahora en del martes, creo que es, ¿no? Pero bueno, me acompaña igual siempre, porque ella es parte también de lo que pienso. Bueno, este modelo social cree que la discapacidad es esta interacción entre sí la discapacidad, pero lo social. Le da el enfoque a lo social, ¿sí? Entonces, también hace hincapié en las palabras, en los términos que son muy importantes, diversidad funcional, y me parece más correcto, pero bueno, comparto más el diversidad funcional que de persona con discapacidad o situación de discapacidad, pero bueno, si no íbamos, se me iba muy larga la charla. Hablar de autonomía, que es esta capacidad de decidir, de tomar decisiones en mi vida, de lo que respecta a mi vida, a mi cuerpo y a mi sexualidad, y que esta autonomía no va de la mano de la dependencia, porque a veces creemos que una persona por tener una dependencia severa no puede ser autónomo, entonces se juntan esos dos, se hacen como ecuaciones que son equívocas. Bueno, estoy hablando de los modelos, entonces la diferencia, ¿no? Si me planto desde un modelo médico, la voy a ver como disfuncional, como algo para reparar, y voy a venir acá buscando que me den soluciones para diferentes discapacidades, motriz, intelectual o lo que sea, y cómo abordar o cómo trabajar. Mi idea no es esa hoy. Y por otro lado, hablar de sexualidad, derechos y dignidad. Va más de la mano de la bioética, ¿verdad? Bueno, esta no la voy a repetir, pero sí me parece que está bueno en otro momento leerla, que la piensen pensando en una persona con discapacidad, con diversidad funcional, y ver esto. Porque nosotros en realidad lo que tenemos es una concepción muy limitada de lo que es la sexualidad. Y es todo esto y mucho más. Entonces me parece que es importante. Bueno, pero ¿qué es la sexualidad? ¿Por qué limite? ¿Por qué esto que aleja a la sexualidad y la discapacidad? Una es por lo poco que la poca educación sexual que tenemos, la poca información, y porque creemos que en realidad la sexualidad, si le pregunto, si les pregunto ahora qué es, la mayoría de las personas pensarán, les viene a la cabeza genitales, reproducción, relaciones sexuales, y la sexualidad es mucho más que eso, ¿sí? Es la forma de que tenemos de vernos, de vivirnos, de sentirnos como seres sexuados. Y eso es un hecho para todos, desde que nacemos hasta que morimos somos seres sexuados, por lo tanto sexuales. Y con una sexualidad para enriquecer, con el mismo valor de todas. Bueno, se jerarquiza el coito, por eso se cree y por eso está por fuera, a veces se ha dejado por fuera a las personas con discapacidad, porque se considera la sexualidad para aptos, para capaces, para normales, para gente sana, porque lo vemos con un fin reproductivo. Y entonces no podemos aceptar otro tipo de personas, ¿no? Son estereotipos socioculturales que debemos ir derribando. Entonces creemos que la sexualidad es un privilegio de los normales, de los capaces. Y no podemos entender que no es un privilegio, que sino es parte de la vida y es parte de la dignidad. Y eso es lo que tenemos que entender y lo que yo más quiero en esta charla, ¿sí? Bueno, porque también la sexualidad sí es reproductiva, es comunicativa y también es reproductiva para las personas con discapacidad, es comunicativa y es recreativa. Es una dimensión inseparable de las personas, de su ser y de su sentir. ¿Sí? Bueno, y entonces esto de sexualidad y discapacidad, por todo eso que había dicho, de que creemos que es reproductiva, que para los capaces nos cuesta llevarla a personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque creemos que son asexuados,
y porque tenemos esto siempre adelante, el no pueden, no entienden, no sienten o no van a comprender. Siempre está el no, la imposibilidad o el que sí, pero ¿hasta dónde? O siempre está eso, ¿no? La limitación, el déficit siempre va a estar presente y eso es lo que tenemos que sacar. Porque como habíamos dicho, la sexualidad es mucho, no está en una respuesta sexual, en la respuesta sexual o en parámetros, es más, no se puede limitar a parámetros. Factores sociales que van a limitar y por eso separan a la sexualidad de la discapacidad, que son los mitos, que son estas falsas verdades que se van repitiendo de generación en generación y que nosotros seguimos repitiendo muchas veces sin cuestionarlas y sin frenarlas. Y esa es una de las primeras cosas que podemos empezar a hacer. Estas falsas verdades que tratan de explicar lo que no entendemos o desconocemos, por ejemplo, que son asexuados, que son ángeles eternos, que no precisan educación sexual, que darles información en sexualidad es al contrario, aumentar instintos, porque parece que tienen una sexualidad instintiva y no va por ese lado, ¿sí? Bueno, que no entienden, que no pueden, siempre está presente el no poder. Bueno, y aparte de los mitos, los estereotipos, que ya hablaron un poco de esto de lo bello, lo saludable, enfermedad, salud, deseable, apto. Entonces, excluimos culturalmente por estos estereotipos que se repiten. Perdón, Dieva, te estaba necesitando. Estos estereotipos lo que hacen es seguir separando a la discapacidad de la sexualidad, alejándolas. Esas asociaciones poderosas lo que van a hacer es limitar y anular la sexualidad de las personas con discapacidad. Entonces, pasa esto de que estén tan alejadas porque tenemos una mirada muy limitada de lo que es la sexualidad y la discapacidad. Cuando nosotros podamos entender que no hablamos de discapacidad, no es hablar de déficit, que sexualidad no es hablar de déficit, que estamos hablando de personas a las cuales les han sido negados derechos desde siempre, y hablemos desde otra perspectiva, es que van a empezar los cambios, ¿sí? Porque si no, lo que vamos a seguir hablando es de sexualidades válidas y sexualidades inválidas. Y eso es lo que yo no quiero, creo que muchos de ustedes no quieren tampoco. Bueno, y esto, barreras, es una imagen con barreras, porque creo que todo eso que veníamos viendo es lo que separa y lo que hace, obstaculiza a que se junten y que se crezcan de forma natural, se unen esas palabras, ¿no? Barreras sociales, estereotipos, mitos, desconocimiento y falta de formación por parte de nosotros también, que es un debe, hacen que se repitan y continúen estas barreras que nosotros debemos derribar y hoy es una oportunidad de esas, para eso. Bueno, barreras físicas y actitudinales. Con las físicas capaz que no vamos a poder, con algunas, pero sí con las actitudinales, como se habló, cambiar la mirada, respetar, entender que hablamos de derechos y de acceso a salud sexual, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es reflexionar sobre esto que dije anteriormente, dónde estoy parado realmente cuando veo a una persona y tratar de cambiar mi actitud, ¿sí? Bueno, ya hablaron de la definición de salud sexual, pero me gustaría que piensen en esta definición y en derechos sexuales y para ver dónde estamos parados, ¿no? En cuanto con respecto a las personas con discapacidad. Yo creo que estamos muy lejos. Esto de estado, bienestar físico, emocional, mental y social. Bienestar físico, mental, emocional y social. Estamos muy lejos. Muy lejos, porque todavía ni siquiera los reconocemos como seres sexuales, con derechos sexuales. Y esto sí lo quiero recalcar, que dice que para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas y todas las personas deben ser respetadas, protegidas y ejercidas a plenitud. Da escalofríos. Mucha pena, en realidad. Y muchas veces somos cómplices, y debemos dejar de serlo. Bueno, y ahora sí, eso era como una introducción, empieza
cuerpos silenciados de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Esto de lo que hablamos, estas barreras, estos estereotipos, estos mitos, esta mirada de la sociedad frente a un niño y un adolescente y una niña, silencian cuerpos. Y silenciar cuerpos es silenciar vidas, es silenciar proyectos, es silenciar mujeres, hombres, deseos, es silenciar mucha cosa. Y nosotros tenemos mucho para hacer. Bueno, ¿por qué? Porque vamos a hablar de hechos y que parece que a veces se pierden. Lo hablábamos bien las doctoras, uno nace con un sexo, ¿no? Nace una niña, nace un niño, y parece que después se va perdiendo ese sexo. Y pasa a ser una persona con discapacidad, pasa a ser un ciego, pasa a ser un sordo, pasa a ser una persona con síndrome de Down, pero se pierde el sexo, la sexualidad, y le quitamos de lleno la posibilidad de ser. La sexuación es un proceso dinámico, diverso, por el cual nos vamos construyendo, desarrollando como hombres o como mujeres en la gran variedad de formas que hay de serlo, y todas válidas. Va desde la fecundación hasta la muerte de una persona. Se nace sexuado, se muere sexuado y sexual. ¿Sí? Por lo tanto, es un hecho. Nacemos con un cuerpo sexuado, vivimos y nos relacionamos desde este cuerpo. ¿Sí? Y en realidad, esto es lo que pasa. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad, con los niños y las niñas? Y ese es nuestro pensar, donde tiene que estar nuestro foco. ¿Cómo se da ese proceso en niños y niñas con discapacidad? ¿Sí? ¿Cómo se da? Con sobreprotección, con infantilización, miedos, angustias, con carga de mitos, de estereotipos, negación, silencios y escasa socialización. Y hay que pensar, me parece que hay que pensar mucho esto y cómo podemos hacer para que eso no suceda. Y las familias y sus necesidades, porque a veces es fácil culpar a las familias de la sobreprotección, pero tampoco les damos herramientas para que no cambien, que rompan ese modelo. Repetimos modelos que nos dan seguridad, son nuestros hijos. Son hijos que necesitan quizás más ayuda o asistencia en algunas áreas, pero en las charlas que yo quedamos, notamos esa necesidad y a veces esa búsqueda que no encuentra respuesta a poder tener más herramientas. Entonces es un debe y una interpelación a nosotros si debemos buscar más respuestas y a tener más herramientas para dar. ¿Sí? Poder darle a esas familias herramientas para que puedan ayudar a crecer a sus hijos de manera feliz, de la mejor manera posible, con la mayor calidad y con un vínculo sano, un vínculo afectivo que saque esa carga de déficit, porque es un hijo y es tan valioso como cualquier hijo. ¿Sí? Entonces, sí tienen, sí se sexúan. No, la discapacidad no limita la sexuación. Lo que pasa es que tenemos muchos obstáculos y tenemos muchas cargas negativas que van a hacer que esa sexuación sea obstaculizada y sea traumática y que no permita en realidad, no permita desarrollarme de la mejor manera posible, ¿sí? Porque va a depender de la mirada, de cómo me miran, cómo me mira ese médico, cómo me mira la fisioterapeuta, cómo me abordan, cómo me trata, cómo me trata el asistente, cómo me trata y cómo me ve la sociedad toda. Como cuando quiero ir a una escuela y que supuestamente dice que es inclusiva, no es inclusiva. Entonces todas esas cosas terminan sí sexuando, pero de una manera negativa. Y por eso creo yo que debemos todos formarnos en educación sexual, todos tener herramientas, ¿sí? Médicos, equipo médico, asistentes personales y obviamente las personas con discapacidad, ¿sí? Que esto es un debe en realidad, que tenemos un debe en educación sexual y más en esta área, ¿no? ¿Por qué? Porque es imposible no educar. Estamos educando con miradas desaprobatorias, estamos mirando comparando continuamente en sano, lindo, hermano, válido, hermano, estamos educando
en cómo tocamos ese cuerpo, en cómo abordamos, en si lo cargamos y lo ponemos en una colchoneta o lo asistimos. Hasta esos mínimos detalles hacen a mi persona y hacen a lo que yo puedo sentir y sentirme después. Entonces es imposible no educar. Los modelos que hay me alejan, no me dan chance de poder entrar en este mundo adulto, en este mundo válido de hombre, mujer, de tener deseos, de tener planes, de poder sentir que puedo expresar deseos, necesidades, planes a futuro. ¿Sí? Entonces, los silencios, las actitudes que tenemos frente a preguntas de sexualidad y que no respondemos porque a veces no tenemos herramientas, pero la actitud es la que importa, porque si no tengo herramientas debo de tener una actitud positiva frente a esa pregunta. Es educación sexual, ¿sí? Ahora, ¿cómo? No es la más favorable, ¿sí? ¿Y por qué nos cuesta? Porque no hemos tenido, la mayoría de las personas que estamos acá, una educación sexual. La mayoría de la educación que hemos tenido es basada en el miedo, en la vergüenza, en hemos crecido hablando de genitales como cola, lavate la cola, no de cuidado, no de apropiación, de placer. La mayoría de las mujeres de 30 y pico para arriba, recién estamos hablando de placer y de un encuentro con nuestro cuerpo. Entonces es difícil, porque es difícil hablar de los hijos con sexualidad. Por todo esto de lo que hablamos, y más cuando nosotros con un hijo con discapacidad no tenemos herramientas, y porque este mundo no nos da herramientas y no nos da futuro a ese niño. Entonces están esos miedos y esos ansiedades de los padres, y hasta dónde y cómo y si qué y si no. Y es realmente es muy muy importante tener instancias y espacios con las familias para conversar, para hablar, para que saquen toda esa carga de miedo, de culpa que tienen. Y se dan instancias muy lindas donde se construyen soluciones, se construyen visiones en conjunto de posibilidades. Porque para un profesional es fácil, el niño se va. Pero el padre, sé que generalmente los papás, las mamás, cuando tienen sobre todo ese empoderamiento, logran soluciones y cosas maravillosas, ¿no? Que tenemos que escucharlos y darles lugar porque es muy valioso. Bueno, que vea la sexualidad como valor, ¿sí? Y que tiene que estar esta educación sexual adaptada a las necesidades de esa persona, a sus posibilidades, o sea, hacer una educación accesible, que sea evolutiva, que apunta a las posibilidades de todos y que esté presente el placer, no solo riesgos, no como nos pasó a la mayoría de nosotros que nos hablaron de sexualidad cuando empezaste a menstruar, porque tenías la madurez sexual y sabían que podías quedar embarazada. No, es ir acompañando el crecimiento de los niños, ¿sí? Y con el valor a la afectividad. Tres grandes objetivos de la educación sexual para todos, y esto no es para, ¿sí? Ay, me quedan 5 minutos, bueno, voy a apurar. Es conocerse, aceptarse y expresarse, ¿sí? Bueno, el cuerpo, como yo les decía, tan importante y tan ajeno esto. ¿Es un cuerpo habitado o es un cuerpo ajeno, el de un niño o una niña con discapacidad? Y nosotros debemos apuntar a que sea habitado. Para que sea habitado yo tengo que respetarlo, tengo que darle autonomía desde pequeño, darle herramientas, no exigir sin haberle dado nunca, cuando es adolescente, pedirle que resuelva cosas o tampoco resuelva, ¿no? Bueno, es el lugar que habla, que vibra, y es esto. Existo, me relaciono, experimento el mundo desde y con él. Entonces hay que repensar miradas, actitudes, valorar el cuerpo, la intimidad, el respeto a la desnudez, limitar el acceso. Muchas veces son niños que acceden muchas personas a su cuerpo para asistirlos. La forma de asistir, de tocar a un otro, lo que yo transmito. Y entender que tiene que estar presente el placer, el juego y la diversión en la vida de estos niños. No solo terapias, no solo
tratamiento, ¿sí? Buscar terapias diversas donde importe la participación y el deseo de ese niño. Ahora hay intervención asistida con perros, tenemos muchas cosas, debemos de repente buscar por ese lado y tratar de que el niño participe y también pueda elegir. Yo soy fisioterapeuta y no reniego, está bien, pero también hay que empezar a buscar por otro lado. Yo trabajo con la concientización corporal para el placer, que es el descubrir el cuerpo de una manera multisensorial, lúdica, y no es una estimulación, sino que es la búsqueda de mi propio cuerpo, del placer a través de mi propio cuerpo, sin mirar correcciones, sin mirar defectos, sin corregir espasticidad, sino que ese es mi cuerpo con espasticidad, con flacidez, con hipotonía, y es un cuerpo válido con muchas posibilidades de goce. El problema es que está muy reprimido, muy corregido, y no tengo espacios. Déjame cerrar, ¿sí? Adolescencia es esta etapa de transición de niño a adulto, y parece que nosotros no podemos ver, no reconocemos que el niño o niña con discapacidad sean adolescentes. ¿Por qué? Porque no podemos creer o no podemos creer o no podemos entender o no nos comimos este mito de que son niños eternos, entonces no podemos creer que vayan a pasar a la adultez. No estamos preparados. A todos los papás nos cuesta y más sobre todo a los papás y mamás de niños con discapacidad. Entonces debemos buscar tener herramientas para qué, para que esos padres puedan acompañar a sus hijos en toda su niñez, tener una sexuación positiva y pasar esa etapa que es difícil para todos, de esa transición de una manera armónica que apunte a las posibilidades, que apunte a un vínculo afectivo de respeto y de entendimiento, pero debemos de dar las herramientas, ¿sí? Por eso quizás no vemos a una persona con discapacidad como un adolescente, ¿no? Nos cuesta. Y a veces suceden cosas, conductas sexuales inadecuadas, porque a veces es ese planteo, o que no manejan, pero mi pregunta sería, ¿no manejan por qué? ¿No será que nunca les dimos las herramientas, que no les dimos el espacio, que les dimos el cuerpo, que les reconocimos sus derechos, y ahora estamos exigiendo cosas que ellos nunca tuvieron acceso? ¿No estará el problema en nosotros? Bueno, importante también esto del placer sexual, de la erótica, la autoerótica, de sacarnos esta limitada concepción de la erótica que tenemos, de que podemos disfrutar con la piel, con la imaginación, que el placer sexual es un derecho sexual y que no solamente a través de coitos, que eso es lo que nosotros creemos, de erecciones y eyaculaciones, es que logramos orgasmos. Hay muchas formas y todas válidas, y por eso también hay que ampliar en estos conceptos, no solo ampliar en sexualidad, bueno, es parte de, pero hablar mucho de erótica y de autoerótica, porque el placer sexual es un derecho y se obtiene de infinidad de maneras, y todas maravillosas y válidas, ¿sí? Creo que tenemos que conseguir adolescentes con autonomía sexual. Para esto preciso educación, porque para poder tener autonomía yo necesito tomar decisiones, y esas decisiones van a ser mejores con cuanta más información y educación yo tenga. Así yo voy a poder tomar decisiones correctas que me cuidan, que me protejan. Cuidarlos de los abusos es darle educación sexual adaptada. Negárselas es hacerlos más vulnerables. Pensar en derechos. Pensar en que es mi cuerpo, que quizás necesite asistencia, pero es mi cuerpo. Quizás necesite que lo toque un fisioterapeuta, que lo toque un terapeuta ocupacional, pero es mi cuerpo. Hablar de intimidad, de respeto, necesito intimidad, espacio. Entender que la erótica es amplia y que yo también puedo sentir placer sexual para poder tener una sexualidad plena, sin prejuicios ni miedos. Este es el presente, me gustaría que pensemos juntos los futuros. Ya termino. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Seguir igual, negando, limitando el desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes por su discapacidad? Creo que no. Por eso tenemos la bioética, derechos humanos y derechos sexuales como marco y como herramienta para buscar soluciones, ¿sí? Tenemos el marco jurídico, que ya lo dijeron, ya hablaron de los derechos sexuales, y recalco el derecho al placer, a la información, a la educación sexual, a la autonomía de mi cuerpo, la bioética,
que es inseparable de los derechos humanos, de la dignidad, de la calidad de vida, que valora el riesgo-beneficio y no el costo-beneficio. Hablamos de riesgo recién, de seguir con esta postura. Principios de la bioética para decidir qué hago, equidad, justicia social, beneficencia, autonomía y no maleficencia, si serán valiosos a la hora de hacer. Preguntas finales para reflexionar. Si buscamos calidad de vida como profesionales de la salud, ¿deberíamos promover y ejercer derechos por igual? ¿Sí? Entonces deberíamos formarnos, no que nos obliguen a leer una guía, sino formarnos en derechos, leer todos estos marcos que nos amparan, que amparan a los niños y tratar de niños, niñas, adolescentes y tratar de promoverlos. Ese es el marco que me ampara. Y si no se da, es también porque yo lo omito, porque yo lo desconozco. Entonces creo que como profesionales de la salud debemos tener formación en derechos. Y si no los dan, buscarlo. La web es maravillosa. Educación en sexualidad también. ¿Es real la inclusión cuando negamos su sexualidad y no los apoyamos en su crecimiento? Estamos negando, sí, son personas, pero no sexuadas. No se puede ser persona a medias, no se puede tener derecho a medias, no hay derechos especiales, no hay sexualidades especiales, no hay niños especiales. El valor de la vida es el mismo para un niño, una niña, un adolescente con discapacidad que para un niño, niña, adolescente sin discapacidad, me lo pregunto. Parece que no. Que no es igual. Entonces, consideramos que les brindamos los espacios necesarios para escuchar sus voces, sus necesidades, y eso es, creo que es lo más importante. Y como le decía la mamá, y espero que en la próxima jornada estén sus voces también. Ahí tengo una voz muy fuerte y clara que suena. Y estas son las preguntas. No tengo más tiempo, pero bueno, me parece que va por ese lado, ¿sí? Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Las preguntas las vamos a abrir al finalizar. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, buenos días a todos y todas, como hay que decir ahora. Realmente, décima jornada significa 10 años de jornadas y mucho tiempo más de empezar a pensar estos temas y unirnos todos los que teníamos esa inquietud para empezar a sentirnos acompañados en la tarea tan difícil que tenemos de ver sufrir, de querer ayudar en algo, de querer poner todo lo que hemos aprendido para al servicio de la gente, ¿no? Y realmente ha sido algo que nos ha iluminado el camino, la bioética integrada a nuestra tarea. Creo que vino a confirmar cosas que nosotros intuitivamente hacíamos y que hacemos como ser humano, y a mostrarnos un camino mucho más complejo y mucho más cuidadoso, digamos, del ser humano, ¿no? Así que felicito a todo el equipo de bioética que nos ha enseñado tanto y que nos sigue enseñando. Agradezco también la invitación a esta jornada. Yo soy de las personas que trabaja y que no expone. Me cuesta mucho exponer, más bien trabajo, y me siento muy gratificada en mi trabajo. Y entonces, bueno, espero que sea de utilidad lo que les voy a contar hoy. ¿Ah? Bueno, trabajar con personas nos convoca a todos, ¿no? Y hoy les voy a contar un poco mi acercamiento a la discapacidad. El loco de la luna. Les quiero contar que cuando yo era niña vivía en el interior, en una ciudad como Rocha, una ciudad sencilla, andábamos todo el día de vaquero y remerita, en la época que no existía el consumismo, íbamos a estudiar en bicicleta, lográbamos hacer muchas más cosas que quizá hubiéramos podido hacer acá, siendo una familia humilde, podíamos estudiar guitarra, estudiar teatro y lográbamos hacer el liceo y terminarlo, cosa que en otras ciudades más complejas es más difícil, lo que no entendimos mucho después. Y entre las situaciones que yo vivía como niña, era ver a un vecino que le llamaban el loco de la luna, porque era un joven que vivía en un complejo de vivienda cercano al mío, y se pasaba todo el día mordiéndose las manos y mirando el cielo, ¿no?
Por eso le llamaban el loco de la luna, le llamaba todo el mundo el loco de la luna. Aprendimos a cuidarnos de personas así, muy tempranamente, no porque mi familia fuera a discriminar, en realidad aprendí el respeto con mi familia muy tempranamente, ¿no? Es decir, no podíamos reírnos de la gente distinta. Pobre de nosotros, que nos riéramos de alguien diferente en mi casa. Y eso para mí fue un elemento que me ayudó a vivir las diferencias desde muy tempranamente. Pero sí que en el imaginario popular, el loco de la luna, había que pasar por la vereda enfrente, ¿no? Hace muy pocos meses volví, porque vuelvo siempre a ver a mis padres, que por suerte siguen ahí. Las cuatro hijas nos vinimos a estudiar acá. Y vi al loco de la luna, la volví a ver, con el pelo blanco esta vez, en el mismo lugar, mordiéndose las manos y mirando para el cielo. Y el loco de la luna nunca me hizo nada. Nunca me hizo nada. Nunca nos hizo nada a nadie. Era un ser humano que tenía su forma de expresarse, su manera de vivir, y que de alguna manera, incluso por un tema del riesgo sexual, ¿no?, en lo que nos educan a todos, era señalado como un riesgo, digamos que nunca lo fue, ¿verdad? Esa fue mi primera experiencia con la discapacidad, si se quiere, desde muy niña. Entonces, bueno, vamos a empezar a desplegar un poco el tema. Voy a hablar del discapacitado. No es para señalarlo de mala manera ese término, simplemente que es para señalarlo de alguna forma, su familia y el terapeuta. ¿Qué pasa con la persona con discapacidad? Bueno, tiene una imagen corporal alterada, no se vive de la misma forma que otras personas, un amor propio disminuido, no se quieren igual, muchas veces reniegan. Tengo un paciente que dice esta mano chota y se pega en la mano. Hemos trabajado mucho ese tema hasta que ha logrado integrarla y darse cuenta que él con esa mano chota sostiene un vaso, ¿no? Hace muchas cosas con esa mano chota, dejó de llamarle así. Alteraciones de identidad sexual y dificultades del papel sexual muchas veces, en lo que hemos visto muchas veces por falta de experiencia, por falta de conocimiento, falta de oportunidades, porque no se trata de que no tengan la capacidad, sino que no tengan oportunidad de desarrollarse. Y dificultad también en la toma de decisiones y en la responsabilidad, pero también muy vinculado a su experiencia, a este tema de la sobreprotección familiar, ¿verdad?, y el desconocimiento de lo que es como persona realmente. Los derechos sexuales del ser humano. Vamos a hablar de algo que ya se dijo, pero lo voy a solamente porque ya lo había puesto. El derecho a ser informado, el derecho, porque, a ver, pensando en los derechos, si queremos pensar en los derechos de las personas con discapacidad, podemos basarnos realmente en los derechos de cualquier persona, porque en realidad son los mismos. Derecho a ser informado, derecho a una educación sexual. Este punto es un problema para todas las personas, no solamente para personas con discapacidad. Hay una gran falta de conocimiento de la sexualidad en todas las personas. Pero a las personas con discapacidad les llega como más tarde o no les llega. Derecho a la expresión sexual. ¿Qué es la expresión sexual? La fantasía, la masturbación, las relaciones con otras personas. Derecho a formar pareja. La sexualidad del discapacitado no es mejor ni peor, es la suya. Es la suya propia y se ve influida mucho por su situación. Bueno, el advenimiento de la adolescencia para las familias con una persona con discapacidad es un tiempo de inquietud familiar, es un tiempo de mucha inquietud. Los padres consultan, están preocupados. Los jóvenes con discapacidad trabajan arduamente para salir de la eternización en lo infantil y su familia trabaja para lo contrario. ¿No les parece? Eso pasa, ¿verdad? Es decir, el joven dice, no mamá, me voy, ya voy con tres amigos que me llevan la silla. Ay, nene, pero abrigate y pará, pero ¿ustedes dónde lo van a dejar? ¿Y qué van a...? Es decir, hay todo un intento y una lucha por ser realmente independientes. Y algunos tienen capacidades y grupos que han logrado formar y los padres parece que van en lo contrario, ¿no? Cosa comprensible también, ¿no? ¿Qué pasa en las familias con la sexualidad del discapacitado? Vamos a empezar este tema, ¿no? En general se produce un silenciamiento, como hablábamos hoy, respecto a lo sexual. Los hijos son bañados hasta edad avanzada. La familia escucha sus conversaciones telefónicas o leen sus cartas.
envían a los hermanos para que los vigilen cuando están entre amigos. Y esta foto me gustó mucho porque parece que el mundo pasa en una velocidad diferente a ellos. Ellos están acá, pero parece que la gente pasa por otro lado, van por otro lugar. No logran subirse a ese tren de la vida común, ¿verdad? Y eso creo que es interesante pensarlo. La adolescencia y los temores. Cuando llega un adolescente con discapacidad, cuando llega alguien con discapacidad a la adolescencia, en realidad, hay como un temor al monstruo ese sexualmente incontrolable, o al joven niño inocente que puede ser expuesto peligrosamente a otros, ¿verdad? También se les proponen actividades físicas para que descarguen energía, desagoten, se cansen, en vez de enseñarles a controlar lo impulsivo, a aplazar, ¿verdad? ¿No han visto eso? Un montón de jóvenes, ¿no? Que haga deporte, que haga, no solo con las personas con discapacidad, ¿no? Faltamos de la base. Algunos casos para pensar. Caso 1. Ana, 16 años, le dice a sus padres, me gustaría enamorarme. Y ellos le contestan, ¿para qué pensás en esas cosas? Si tú te vas a quedar con nosotros. Caso 2. Juan, 18 años, su padre le regala una campera de cuero en la cual chica que lo vea, chica que se enamorará de él. Hay toda una construcción que muchos padres hacen de esa sexualidad que en realidad ni siquiera conocen, ¿verdad? No se acercan a conocer hasta dónde y si realmente está en esa etapa, porque eso también es otro tema. Caso 3. Alina y su novio. Algunos padres se entusiasman tanto con el noviazgo que se apropian de él, no les permiten su intimidad, ¿verdad? ¡Ay, qué divino! Y se van a quedar a comer y bueno, entonces vamos, ¡ay, no, yo te hago y yo te hago! ¿No? Y ellos no tienen esa intimidad, esa tranquilidad, ese espacio que tampoco pasa solo con las personas con discapacidad. Los hermanos. Los hermanos de las personas con discapacidad ocupan un lugar muy importante en la vida del joven con discapacidad, ¿verdad? Son un puente, un facilitador del posicionamiento sexual y social cuando han logrado construir un buen vínculo. También es cierto que es todo un capítulo el lugar de los hermanos de personas con discapacidad. No siempre logran un buen vínculo, muchas veces hay una bronca por todo el tiempo que se les robó, hay un espacio que no se ha logrado porque los padres han dedicado mucho tiempo a esa persona y poco a los hermanos, a veces por lógica, no porque no quisieran dedicarle, sino que no saben cómo hacerlo. Pero cuando se ha logrado un buen vínculo, muchos hermanos logran llevarlos a los bailes, acompañarlos, mostrarles lo que es su desempeño sexual, explicar muchas cosas. Y a veces solo con ver funcionar un hermano se aprende, ¿no? La sexualidad y la discapacidad. Es falso comprender la relación sexual bajo la ley del todo o nada, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, hay que tener una sexualidad muy de estas de revista o estas de películas porno, ¿verdad? Donde se empieza con un juego, se sigue de tal manera y se termina con una penetración y logro sexual. La ley del todo nada en estas situaciones no funciona, como no funciona en realidad tampoco para las personas comunes. Es mentira que la sexualidad tiene que ser solo de una manera, sino que cada persona debe buscar su manera de acercarse al otro según lo permita su cuerpo, ¿verdad? Su autonomía, los prejuicios, los límites y sobre todo su creatividad. En el caso de las personas con discapacidad, el tema de las consultas que muchas veces llegan, bueno, pero ¿y cómo? Y yo con el problema de las piernas, y yo con el problema de, entre los médicos y los técnicos que trabajamos con ellos en otras áreas, como este caso de la psicología, tenemos que unirnos, derivar a los técnicos adecuados cuando corresponde y contestar lo que podemos contestar nosotros desde esto de la creatividad, de poder sentirse bien consigo mismo, con su cuerpo y con el otro. Y sobre todo trabajar mucho el respeto y la comunicación con el otro, ¿verdad? Seguimos. Eso, ¿no? Que una pareja pueda ir encontrando su camino, su futuro. Y jóvenes con mielomeningocele, que es un poco lo que me convocaron a hablar hoy.
que en realidad quiero contarles que trabajo con todo tipo de discapacidades. Pero bueno, formo parte del equipo de Mielo Meningocel, entre otras cosas, y tengo este grupo de jóvenes que coordino, donde hay varios chicos con Mielo Meningocel, pero de alguna manera vamos a hablar de Mielo Meningocel, que es muy interesante esta patología, por lo dramática que es, porque tiene muchos elementos y justamente hace necesaria la intervención de muchos técnicos, ¿no? En estas etapas de adolescencia y juventud, enfrentan desafíos como los siguientes: independizarse de sus padres o referentes, estudiar, trabajar, aprender a atender sus propias necesidades médicas, buscar y usar opciones de transporte, desarrollar relaciones sanas y conocer sus posibilidades sexuales, entre otras cosas. Sexualidad. Es importante que se sientan cómodos al consultar a los profesionales de la salud sobre su sexualidad, cosa que no siempre pasa, ¿verdad? Pero que en general vemos que se da. Interrogantes más frecuentes. Funcionamiento sexual, vínculo con el otro, derechos, tiempo, intimidad, una cosa que se da mucho en las consultas. La casa de mis padres, ¿es mi casa? Esto de que muchos padres dicen, en mi casa vos te portás bien, en mi casa. Yo siempre digo, pero ellos pidieron para vivir, pidieron para nacer. ¿Cómo les podemos decir mi casa? ¿Y la casa de ellos cuál es entonces? ¿No? Entonces, cuando llegan los momentos de buscar intimidad, tienen que poder sentir que esa casa es su casa. Si no, como pasa con todos los jóvenes, no solamente con personas con discapacidad, hacen noviazgo de vereda, de cordón de la vereda, ¿verdad? Con los riesgos que implica, con la soledad que se siente. Y yo creo que los padres se pierden una gran oportunidad de desarrollarse ellos también como padres de adolescentes. Y creo que es muy interesante ese periodo cuando se vive bien, ¿no? ¿Qué otros interrogantes? La anticoncepción. No se sabe, porque como tampoco los padres hablan mucho, no se sabe. Y preguntan. Inquietudes sobre la reproducción, ¿verdad? Fui a hablar con el doctor Chivas, nuestro médico urólogo, uno de ellos, que trabaja muy bien con los jóvenes, que trabajando en conjunto con él, con algún paciente, nos ha contado experiencias y nos han contado los pacientes que se han sentido escuchados, que se han sentido informados por él. Entonces fui a hablar con él para que me dé algunos elementos médicos de qué pasa, más que lo médico que uno lo consigue, sino estas cosas que le pasan a él en la consulta, ¿no? Y las cosas que tiene que enfrentar. Entonces, bueno, él me contaba que el daño de los nervios puede afectar el funcionamiento sexual, lo que ya sabemos. El estímulo puede ser psicógeno o reflexógeno, psicógeno de lo intelectual, ¿verdad? Lo que uno imagina. Y reflexógeno ya de lo táctil, ¿verdad? Que cada persona con discapacidad lo busca de distinta forma y lo encuentra de distinta forma, según la patología. La mayoría son fértiles y pueden tener hijos. El embarazo en general es de riesgo, está hablando de Mielo Meningocel, posibilidad de transmitir la patología, posibles infecciones urinarias en el embarazo y seguramente cesárea. El valor de la educación, la gran ausente. Los jóvenes necesitan información, orientación a medida de su situación y especialmente sentirse escuchados, como ya habíamos hablado. ¿Qué pasa con el grupo de jóvenes del que voy a transmitir un poco la experiencia de trabajo? Este grupo de jóvenes que coordino está integrado por 15 jóvenes, las edades van de 20 a 30 años aproximadamente, nivel intelectual conservado, se hace una selección para que puedan funcionar, ¿verdad? Diferentes patologías, mielo meningocele, parálisis cerebral, distrofia muscular, artroglifosis, más o menos esas serían, puede que haya otras, funciona más o menos hace 12 años, en modalidad abierta, que significa que, bueno, van entrando, van saliendo, es un grupo libre. Consideramos que es importante esa forma de funcionar porque hay personas que de repente, justamente potenciados por el grupo, consiguen trabajo, van al liceo que otro de los que está allí va, entonces consiguen empezar el liceo, retomar el liceo, y entonces los horarios no les dan para venir al grupo. Y bueno, entra otro chico que está con deseo de entrar, que de repente son derivados por muchos profesionales que van conociendo este grupo, y realmente ha sido una experiencia y sigue siendo una experiencia muy valiosa, creo que para ellos,
pero especialmente para mí, que me he sentido muy enriquecida con este grupo. Los objetivos, bueno, es un grupo terapéutico, terapia grupal. También de allí se deriva la terapia individual y familiar a demanda. Significa que si ellos están en el grupo trabajando, se va viendo todo lo que es la dinámica del grupo, se coordina para que todos tengan una buena participación, se evalúa qué temas se pueden trabajar en ese momento y qué temas quedan para ser llevados a una consulta individual, y tienen el espacio abierto siempre para ellos y su familia en forma individual, ¿verdad? En el consultorio. Se busca apoyarlos y orientarlos, prevención de muchas cosas que surgen y que se paran a tiempo o se encauzan, integración, eso es un elemento para ellos muy importante, sentirse acompañados por personas que viven cosas similares, y la recreación, sin duda. Se llevan, cada uno lleva algo para comer, para tomar, es un encuentro grato de 2 horas. A fin de año hacemos una actividad muy linda, que vamos al boliche de la esquina del Crena de Ser, previa a autorizaciones de todo el staff aquí. Y bueno, realmente interesante porque se compromete toda la gente, además, a acompañarnos y a llevar las sillas, los padres, los asistentes personales que van, que nos conocen de todo el año, las enfermeras, las colegas, es decir, nos ayudan con las sillas, cruzamos con 15 muchachos la calle. Y allí ya tenemos al equipo del restaurante, ¿no? Que ya nos conocen, el Bar San Martín, maravilloso, que están fascinados con el grupo y que esperan ese día con mucho interés, entusiasmo, ponen las mesas sin silla porque todos tienen silla. Entonces ellos se sientan, los dejamos una hora solos, una hora y media más o menos solos, y más tarde llego con una caja, con unos souvenirs, con un mensaje personal para cada uno, ¿no verdad? Un souvenir útil, ¿no? Y relacionado. Una vez, el año pasado, por ejemplo, fueron unos platos de acero inoxidable para que cocinaran, unos bombones adentro, porque la idea es que justamente se independicen, que tengan su vida, que tengan sus espacios, que aprendan a mostrarle a sus padres que ellos pueden y pedirle a sus padres que los dejen. A muchos no los dejaban cocinar, por ejemplo. Esto es más o menos en las fotos, que no puedo traer fotos reales, pero sí que tengo muy lindas. Si algún día, cuando pida, no tuve tiempo de pedirle al comité, por eso no los traje hoy, pero sí es parecido a esto, ¿verdad? Ellos reunidos, ellos saliendo a la calle, que también me pareció una cosa muy valiosa. Bueno, temas siempre presentes en este grupo: independencia, vínculos y sexualidad. Cada joven aporta y crece como persona en el intercambio. Los padres van aprendiendo desde su experiencia y valores a proceder con sus hijos, porque también siempre estamos cercanos a los padres, siempre los estamos citando, sobre todo a los que vemos más necesario que se acerquen. También el terapeuta se pregunta, se cuestiona y se enriquece cuando trabaja con el grupo. Esta sería yo, esta que está ahí, como loca, preocupadísima de cuando cruzan la calle. Me vi muy identificada con esa imagen. Y eso es más o menos lo que pasa cuando estamos cruzando y llegando al restaurante. Algunas conclusiones. En la sexualidad, un discapacitado tiene similares necesidades que una persona no discapacitada. Habría que desmedicalizar el tema y socializarlo. Capacitando personal en las distintas disciplinas, vemos una gran carencia en eso. Precisamos estar preparados para enfrentarnos con estas preguntas, con estas situaciones que vemos. La sexualidad no puede guiarse por reglas fijas, cada cual va haciendo su camino. Es necesario hablar de la sexualidad con los discapacitados, pero con todas las personas. Debería haber un diálogo social importante en ese tema. Y bueno, aquí va mi gracias. Voy a pasar a leerles algo que traje aquí escrito. Esto es una danza con personas con discapacidad, que yo los proyectos que tenemos para este grupo. Hemos encontrado personas que dan, que trabajan en danza con personas con discapacidad, que realmente mueven una energía y una alegría en ellos, y muestran, les hacen ver su cuerpo de forma totalmente diferente. Así que es un proyecto, así como un taller de sexualidad, que también fue pedido por el grupo, que ya lo hemos hablado con la gerenta, con Ferola, que me ha dado mucho apoyo en este trabajo. Y bueno, vamos a ver si se logra. Ahora voy a pasar
a relatar, a mostrarles frases de jóvenes a lo largo de mi experiencia laboral con estas situaciones de vida, que me parece que es un testimonio de ellos muy valioso que quizá les sirva para pensar y les sirva para sensibilizarse frente a lo que ellos sienten de verdad, ¿no? Y aquí empiezo con un joven muy querido. Tengo casi 30 años y no he podido tener relaciones. Se me va a atrofiar. Al final, aquel que iba a un prostíbulo en la silla estaba bien. Estoy embarazada. Mi novio me dejó, pero lo quiero tener. Mis padres dicen que no pueden volver a criar hijos, que la tarea la van a tener que hacer ellos, que hablábamos hoy, ¿no? Ya le hicimos la ligadura. A ella le dijimos que tenía un quistecito. No se dio cuenta de nada. Esto hace muchos años. Esto es consulta individual, particular, hace muchos años. Él no habla, pero yo como mamá me doy cuenta de que le gustan las chicas. Me pareció a la campera de cuero. Después que pudimos convivir en un cuartito del fondo, los padres se desentendieron de nosotros. Nos arreglamos como pudimos con las sillas. Esta cosa del pseudo abandono, ¿no? Que a veces pasa porque por desgaste también de los padres, ¿no? Mis padres me ven como una nena. Yo ya tuve 3 novios. Soy muy rápido. Me las arreglo para tener algo con las compañeras del instituto. Me dejaron viviendo con mi abuela. Ella me cuidaba. Cuando iba al almacén, unos primos me tocaban. Mi madre, siendo ya una adolescente, me cambiaba el pañal en el cuarto frente a la empleada, mientras le decía que tenía que cocinar. Mi padre no me banca porque soy un poco bobo, pero si supiera que hago cosas con un amigo, me mata. Lo conocí por internet. Del hospital me fui a verlo al asentamiento donde vivía. Mis padres me tuvieron que ir a buscar. Sé que habla como un niño, pero le interesan las chiquilinas. Creo que lo voy a llevar a un prostíbulo. Venga a buscar a su hijo. Está en la plaza de comidas besándose con una chica down como él. Yo soy una buena persona. Tengo buenos sentimientos. Me merezco una novia. Mi padre me llevó con una prostituta a los 12 años. Tenía miedo que fuera marica. Él no tenía discapacidad. Quedé embarazada y se fue. Al final resultó él más discapacitado que yo. Dijo una profesora, no se integra en el recreo, circula con su silla alrededor del grupo. Y si le incorporamos una tablet que diga, hola, ¿cómo están? Y lo hago así porque eso hacía la tablet, ¿no? Todas estas situaciones fueron trabajadas por mí. No hay una sola que yo haya inventado y que haya encontrado en un libro. He trabajado arduamente a partir de un texto como este, de un reclamo como este, de un grito como este. Y se han logrado cosas muy valiosas, que la han logrado los pacientes, las familias. No nosotros, que somos agentes de cambio, ¿verdad? Pero ellos se han sumado a la tarea, han reclamado, han mostrado para que podamos entenderlos y acompañarlos. Esto es un pequeño aporte de lo que hacemos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Finalizando las exposiciones de esta mesa, les damos la palabra a la licenciada en psicología Karin Rodríguez y a la doctora Mercedes Castro para hablar sobre la familia y la sexualidad de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. La licenciada en psicología Karin Rodríguez es terapeuta cognitivo-conductual por la Sociedad Uruguaya de Análisis y Terapia del Comportamiento y educadora sexual
y sexóloga clínica por la Sociedad Uruguaya de Sexología. Desde 1997 trabaja involucrada en la discapacidad, realizando talleres con padres, personal institucional a cargo de los chicos y chicas y con personas discapacitadas sobre educación sexual, autoestima, vínculos y límites. Por su parte, la doctora Mercedes Castro es neuropediatra y tiene un posgrado de dificultades en dificultades del aprendizaje y del lenguaje. Es especialista en trastorno del espectro autista. Es médica sexóloga especializada en discapacidad, diversidad funcional. Fue colaboradora de la ley número 18.651, protección integral de personas con discapacidad. La doctora neuropediatra certificada por LINCA, Liga de Intervención Nutricional contra Autismo e Hiperactividad. Es la directora técnica de clínica del Centro de Estudios Especializados para el Aprendizaje y el Lenguaje y directora técnica del Centro CIAN, Centro Interdisciplinario de Atención Neuropsicológica, desde julio de 2007 hasta la fecha actual. Y es docente también en el Centro de Rehabilitación Encuestre Sin Límites desde el año 2002 a la fecha. Si está todo pronto, damos comienzo. Esta es la última disertación. Luego vamos a hacer un corte para el café. ¿Pronto? Adelante. Mientras van poniendo la ponencia, que es la que es de familia, bueno, agradecer la invitación, agradecer poder estar acá compartiendo. Yo soy de Montevideo, pero hace 9 años que estoy radicada ahora en Maldonado. Así que fue para mí un placer tener que venir nuevamente acá, a mi departamento, a compartir donde yo inicié trabajando en sexualidad y discapacidad hace muchos años, y bueno, y ahora sigo dentro de lo que es el departamento de Maldonado. Así que bueno, tengo como un espectro un poquitito más amplio a medida que me voy desplazando por el Uruguay, con algunas también intervenciones en otros departamentos, y me encanta, la verdad, poder llevar, ¿no?, esta situación de compartir, de reflexionar juntos y de ir conociendo cómo las realidades, más allá de las características de cada departamento, son generales, ¿verdad? La verdad que a veces cada departamento pauta mayor cantidad de barreras, lamentablemente, porque bueno, por la accesibilidad mismo a la tecnología en determinados lugares. Al ir escuchando los testimonios de los chicos, me remonté a mis primeras intervenciones hace unos cuantos años ya en lo que fue, yo inicié trabajando en APRI, OMPLI, Escuela Horizonte, CERMU, me las pasé un poquitito por todos lados, por todos los tipos de discapacidades también, y me acordaba muchísimo mis talleres en APRI y en OMPLI, donde los testimonios eran esos, ¿verdad? Y siempre me pregunté desde mis inicios, cuando uno escucha estas cosas, ¿quién es el discapacitado? ¿Si son ellos o somos nosotros? ¿No? Y también cuando escucho los planteos de los papás, tenemos que hacer como un ida y venida con esos padres, ¿no? Porque a veces uno se enoja por las cosas que dicen los papás, pero también si cruzamos a la vereda de enfrente, que es lo que vamos a intentar hoy con la dinámica de En tus zapatos también, pero lo vamos a hacer dentro de las discapacidades, pero en este caso, cuando cruzamos a la vereda de enfrente, cuando voy creciendo y hoy por hoy soy mamá, también entiendo mucho más a esos padres en todo, en los padres comunes y cuando más en los padres con hijos con alguna discapacidad, ¿no? Que a veces nosotros teóricamente planteamos de este lado, pero hay que estar del otro lugar, hay que estar de ese otro lugar sin herramientas, lamentablemente, porque si estamos en carencia con lo que es el chico con discapacidad o la chica, ¿cuánto más estamos en carencia para prepararnos como sociedad para que nos toque al azar, porque esto es al azar, ¿tá? Y es como sacar la lotería, pero bueno, nos toca todo lo que nos toca a cada uno de nosotros llevar en esta vida y no estamos preparados ni para recibir un hijo con discapacidad, que la publicidad no acompaña todo esto y siempre las imágenes son de niños, ¿no? Johnson, bueno, todo lo que ya sabemos, todos los estereotipos que abundan. Entonces, no nos preparan ni para eso, ni para un evento que lamentablemente cada vez es más frecuente de una enfermedad que quede con una secuela
o un accidente de tránsito, algo que es muy común, lamentablemente, que terminan quedando con secuelas. Vamos entonces a entender que ese joven, ese niño con discapacidad, nace, ¿tá?, o queda con una discapacidad, ¿tá?, o llega a su vida adulta, transcurre las distintas etapas, en un contexto de una familia. Una familia que no es ajena al resto de una sociedad, la sociedad uruguaya, que ya tiene sus características de por sí, ¿verdad? Que somos personas muy conservadoras, que somos muy hipócritas, porque decimos que no discriminamos cuando rediscriminamos, discriminamos por etnia, discriminamos por raza, discriminamos por religión, y si no, basta con hacer un paneo en cualquiera de la vida, de las personas que conocemos, que aparecen en televisión, de la vida pública, tanto a nivel político, tanto a nivel de profesionales, ¿verdad?, donde uno ve este tipo de discriminación. Entonces, esa familia pertenece a nuestra misma sociedad. Entonces, ¿cómo va a discriminar o cómo lamentablemente a veces no va a tener los mismos mitos, los mismos prejuicios que tenemos todos nosotros? Si yo hasta ayer me burlaba o utilizaba un insulto, ¿tá?, como puede ser tarado, mongólico, ¿tá?, y lo utilizaba comúnmente, y ahora resulta que mi hijo tuvo un hijo y resulta que tiene síndrome de Down, automáticamente tengo que cambiar el discurso. Claro, pero como no somos una máquina, ¿tá?, todo aquello es como que pasamos a reprimir. Ya no se dice aquel insulto, tratamos de mejorar el lenguaje en la familia, pero el recorte de la cabeza, el recorte emocional está. Por eso nuestra amplitud para hablar de la sexualidad está restringida debido a nuestra mente acotada, porque utilizamos solo nuestros órganos o nuestro aparato genital y reproductor para entender la sexualidad desde ese lugar, ¿tá? Porque como no se nos educa, vamos a una sexualidad restringida, genitalizada, y después, claro, cuando se nos complicó, tuvimos una enfermedad, una secuela, ahora queremos pasar a un plano más espiritual, a un plano más amplio, queremos usar otros órganos, queremos empezar a pensar en lo que deberíamos pensar de un principio con la educación sexual, que todo nuestro cuerpo y nuestra piel es zona erógena, pero eso antes no lo pensamos, pero ahora nos tenemos que acostumbrar a eso. Entonces, nuestras propias limitantes nos llevan a esto, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, familia. Vemos entonces actitudes, comportamientos comunes, etapas por las que atraviesa cualquier núcleo familiar, sea que le nazca un hijo con discapacidad, ¿verdad?, o que alguien dentro de la familia quede con una discapacidad. En primera instancia, la angustia. La angustia, la impotencia, la desesperación, ¿tá? Ahí cada persona, cada ser humano va a reaccionar de acuerdo a lo que su arsenal le permita para manejar esa frustración, ¿tá? En algunos casos ya tenemos que ante la noticia o la llegada o la situación que vive, que causó algún tipo de discapacidad en alguno de los integrantes, lleva a la huida, ¿tá?, al abandono, ¿tá?, es muy común. Si gente que no le nace ningún chico con discapacidad huye cuando sabe que la persona está embarazada, cuando más no ha de huir, cuando ve que de ese niño fantaseado nace una persona con discapacidad, ¿no? Bueno, y ahí empieza un desgaste para esos padres, ¿tá?, de visitas a todos los especialistas, y hasta, yo le diría que hasta brujos, hechiceros, para intentar normalizar, rehabilitar, que para usar rehabilitación tiene que haber una habilidad previa y que muchas veces no la hay, entonces no podemos, también se utilizan mal los términos, rehabilitar lo que nunca estuvo habilitado, ¿tá? ¿Cómo explicarle que no va a poder hacer tal cosa? O no explicárselo, porque depende del tipo de discapacidad, nosotros no sabemos cuál va a ser el límite. Y no solo depende de la discapacidad, depende del contexto en el que nació esa persona para saber
cuánto va a poder lograr esa persona. Entonces yo como técnico, de atrás de un consultorio, un escritorio, le voy a decir, mire, su hijo va a lograr esto y no va a lograr esto. No lo sé, porque a veces si está muy bien estimulado puede lograr mucho más. Como también tenemos niños normales, entre comillas, que han sido poco estimulados, ¿verdad?, o abandonados, y no logran lo que tendrían que haber logrado comúnmente. ¿Tá? Entonces, estos padres empiezan a visitar a todos los especialistas habidos y por haber, ¿verdad? Y operan, y ahí es donde la salud, la medicina también no es humilde con los alcances, no es honesta a veces con, ¿vieron el famoso tirano del tiempo? ¿No? Concentrarse con esa familia a pensar si esta intervención vale la pena o no. Va a tener que pasar por esto, con una rehabilitación de X tiempo, y le va a pasar esto, y quizás no pueda ver, por ejemplo, más de un 10% de lo que ve. ¿Qué ve ahora? Y ve bultos. ¿Y qué va a ver? Y los bultos un poco más definidos. ¿Sabe qué? No lo opere. Pero para eso hay que tener, sentarse con los padres, dialogar con la familia, dialogar, depende de la edad y el grado de comprensión de la persona discapacitada, para ver si también quiere atravesar esa situación, si le vale la pena, si le vale el sufrimiento que va a tener que pasar. Miren que hay intervenciones y lamentablemente las supe pasar, que llevan rehabilitaciones muy largas, procesos que a veces si nos consultaran nosotros diríamos si los queremos o no, si estamos dispuestos o no, porque también en esas intervenciones, en estos intentos que llevan años u operación tras operación, se nos va tiempo de vida para la persona con discapacidad. Bueno, en algunos casos la persona con discapacidad requiere mucha atención o cuidados y es dependiente a veces de por vida. Esto trae aparejado que, por ejemplo, dependiendo del tipo de discapacidad, la edad y esta situación, ¿verdad?, tenga que alguno de los miembros de la familia abandonar su trabajo para dedicarse a esa persona. Y en una sociedad machista, que no, estamos revolucionando y todo bien, sí, haremos nuestro intento, ¿verdad? Estamos en eso. Trabajamos, definimos lo que es género, todo eso, los estereotipos, cuestionamos todo, pero si alguien tiene que dejar de trabajar o faltar al trabajo hoy por hoy porque tiene el hijo enfermo, en una pareja casi que no se dialoga y de manera automática se define que se queda la mamá. ¿Tá? Y acá no es muy diferente, porque podríamos decir, dialogamos quién trabaja de qué, cuánto se gana en qué, cuánto vamos a tener que intervenir, entonces quién nos conviene que deje de trabajar o no. O si nos turnamos y bajamos la carga horaria de cada uno. Pero esas cosas a veces no se dialogan, lamentablemente. ¿Tá? Porque ahí vienen otros prejuicios y otros estereotipos sociales, como es el tema de género, ¿no? Bueno, y lo otro importante, la estructura económica familiar. Bueno, dependiendo del tipo de discapacidad, hay discapacidades que requieren ayudas técnicas muy costosas. Ejemplo, las sillas, muchas veces. Y no todas las familias, ¿tá? Y no siempre el Rotary o el Club de Leones, o podemos esperar esos tiempos, ¿verdad?, que son diferentes para la persona con discapacidad, para la familia y para las organizaciones o para la sociedad en general. No siempre los tiempos justamente son iguales para todos, entonces necesito económicamente un tanque de oxígeno, una silla, etcétera, etcétera, que son muy costosos. A veces son transitorios, pero a veces es para el resto de la vida y se va complejizando. Entonces esa familia a veces no accede, por ejemplo, algo que mencionaban hoy los otros expositores, el tema de para nosotros tener una integración social necesitamos, por ejemplo, un traslado, que no siempre accedemos. Ah, no, pero llamamos a la Comisión Nacional Honorario acá o allá. No, pero necesito ir a un cumpleaños, a un casamiento a las 10 de la noche, a un baile, por fin me dejaron, son pocas las ocasiones, ir a un baile, bueno, a las 12 de la noche. ¿Quién me va a llevar? Voy a llamar a la comisión para que me lleve a las 12 de la noche. No existen. Entonces, mis amigos tienen que tener, perdón,
un vehículo adaptado? No. ¿Ah? Entonces, mis padres, pero mis padres son mayores, entonces, me acuerdo un caso, me decía, lo que pasa es que nosotros hasta ahora estamos durmiendo. Lo cual igualmente era una excusa, porque cuando otra de las amigas se ofrecía para ir a buscar a la persona, le decían que no, porque se iba a la otra persona no tenía discapacidad, ¿no? Pero se iba a tropezar porque no estaba acostumbrada a manejar la silla, entonces iba a perjudicar al hijo de ellos. O sea, que estas cosas, vuelvo a decir, cuando las vemos de este lado decimos, ¡ay, qué horrible! ¿Cómo esos padres no reflexionan? Claro, pero esos padres, que en este caso eran gente bastante mayor también, ¿qué formación, educación, ¿tá? Cuando le comunican, en este caso era un parálisis cerebral severo, cuando le dan de alta de donde tuvieron el bebé, ¿cuándo se inicia el acompañamiento con ese grupo familiar? Nunca. En este caso los padres estaban unidos, pero en la mayor parte de los casos, lamentablemente, cuando fracasa el manejo de todos estos temas, se produce la desestructuración familiar. Una cosa casi inevitable cuando uno no tiene herramientas y no sabe cómo manejar. Si se produce en gente común, por decirlo de alguna manera, cuando no manejamos el diálogo adecuadamente, cuando no sabemos articular ciertas cosas que nos van pasando en el diario vivir en una pareja y terminamos, ¿verdad?, separados, cuando más cuando le agregamos elementos como es que llegue a nosotros una persona con discapacidad, ¿verdad? Bueno, acá algunas de las definiciones que ya vieron en las otras exposiciones. Solo voy a hacer en algunas cosas que quiero que recuerden para cuando hagamos la dinámica después del cafecito. Que es sexualidad, sistema de comportamientos de origen biológico, psicológico e intelectivo. Biológico lo explicaron muy bien y lo explicaron las doctoras excelentemente. Me detengo en la parte psicológica, que es la parte emocional, que lamentablemente a veces se menosprecia, e intelectivo, que es la parte cognitiva, es la parte de comprensión, de pensamiento, donde entran a pesar todas las cosas que yo aprendo, que escucho, que creo, que considero, y ahí es donde entra a tallar la falta de educación y de información, pero sobre todo educar, porque educar no es informar, ¿tá? Educar es dar valores también, y ahí es donde me pongo en juego para saber qué valores transmito, ¿tá? Bueno, entonces evidentemente que está al servicio de la reproducción, ¿verdad? Pero, bueno, hoy por hoy el ser humano controla el tema de la sexualidad al servicio de la reproducción y la pone al servicio del placer, porque de todas las veces que mantenemos relaciones, una mínima parte es con el deseo de reproducirnos. El resto de nuestra vida es con la función del placer, ¿verdad? Con el cometido de obtener un placer. Al servicio, una cosa importantísima. Dijeron la trascendencia, evidentemente, si es función reproductiva, pero importantísimo es la comunicación, ¿tá? Al servicio, ese placer, ese encuentro con el otro, al servicio de esa comunicación, ¿verdad? Tener relaciones, intimidad con el otro, es una forma de comunicarnos en un lenguaje que no es hablado, que es gestual, que es desde lo vivido, desde lo que yo siento, ¿verdad? Desde lo emocional, algo que es muy difícil de poner en palabras, ¿verdad? Y que nosotros siempre acotamos la sexualidad a algo muy genital, que es lo que dice ahí, la especie humana, la genitalidad, ¿verdad? Involucra los órganos, ¿verdad? Genitales, y representa el ejercicio sexual instintivo, o sea que en eso no nos diferenciamos mucho de los animalitos, ¿verdad? Lo que nos diferencia es la parte cognitiva y la parte emocional. Y la definición de salud sexual, integración de elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales, ¿verdad? Por medios que sean enriquecedores, que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Bueno, elementos que sean enriquecedores y que potencien esto que vemos acá. Entonces, si el chico, si la chica tiene ganas de acariciarse con el otro y quiere quedar ahí y ahí se siente bien, ¿quiénes somos nosotros para intentar? Porque hablamos de los padres a veces cuando restringen, pero también están los padres que llevan al prostíbulo y que obligan, porque fíjate tú
que ya no discrimino al discapacitado, ¿verdad? Pero mira si el discapacitado me sale homosexual. Ah, entonces porque sí discrimino al homosexual. Claro, porque evolucioné en la discapacidad, porque ahora me tocó en casa. Pero no evolucioné en el otro tema, porque por ahora eso está allá. Entonces, por lo menos que sea solo discapacitado, no le vamos a agregar más ítems. Mira si es negro todavía el chiquilín. O sea, y mira si es mujer, ¿no? Que ya de por sí somos bastante inútiles, ¿no? Me nació discapacitada, mujer, negra. Ah, pero no le digo una, ¿no? Es como todo. Y si justo homosexual la chiquilina también. No, no, es como demasiado. Entonces, nuestra cabeza no está pronta para todo eso, ¿verdad? Es como muchas cosas a la misma vez. Entonces, no nos interesa saber si se siente bien con esa persona, cómo se lleva con ese amigo, con esa amiga. El tema de la homosexualidad en las instituciones es todo un tema, porque no solamente el personal de las instituciones y las directivas, sino los padres. Fíjate que en la escuela o en el lugar donde va, lo encontraron en un rincón tocándose o besándose con otra persona del mismo sexo. Entonces, es todo un tema de ¿por qué no los separan? ¿Por qué no los apartan? Nunca es ¿por qué? ¿Qué sentiste fulano? Me contaron que en la escuela pasó tal cosa. Como tendríamos que hacer con cualquier hijo, ¿verdad? O hija, que es dialogar, que es preguntar, ¿tá? ¿Cómo se siente? ¿Por qué lo realizó? Porque de pronto te dice, por curiosidad, porque nosotros damos un prejuicio, ¿no? Si lo hizo, es porque es homosexual. Digo, en la adolescencia, no declarado, muchas personas tienen experiencias homosexuales y no todos los que estamos acá, hoy por hoy somos homosexuales. Y muchos de los que estamos acá tuvimos algún tipo de experiencia homosexual. ¿Tá? En la niñez, en la adolescencia. ¿Tá? Entonces, salir de esa necesidad de encasillar, ¿verdad? Bueno, estas son algunas de las situaciones que comparten personas con cierta discapacidad, que es no consolidación o pérdida de la autoestima. Esto va a depender de a qué altura o no tuvo la discapacidad y, bueno, si tenía buena autoestima o ya de por sí venía con una baja autoestima, ¿verdad? ¿Cómo era que venía esa persona? Y ahí se le complica porque se resiente por el tema de centrarlo a veces en lo corporal, ¿no? Desexualización y falta de información sexual, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Sobreprotección, situación de dependencia. Situación de dependencia, como dijeron también, que a veces es necesaria, ¿verdad?, para determinado tipo de movilización, pero no es que yo me apropio de la persona, porque con la excusa de que depende, yo ya no le pregunto y doy por sentado algo. Ojo con esas cosas. Falta de intimidad en esto de la dependencia, no lo dejo solo ni a sol ni a sombra. Escasa oferta productiva, bueno, ahí tenemos un gran problema. El discapacitado se aborda cuando es niño, cuando es joven y luego se suelta. Ya está, ya hicimos todo lo que pudimos. Entonces ahí lo que tenemos es que luego un gran tema que es el ocio, la vida adulta, las instituciones que ya no absorben el adulto en su mayoría y la ausencia de inserción y de un trabajo sistemático en esto también, de la inserción laboral de la persona con discapacidad, ¿tá? Y la adecuación de los puestos de trabajo si es necesario. Bueno, expresión lúdica, ¿verdad? Los espacios de ocio. Se da entonces, como los espacios no están prontos, se da entonces el aislamiento social, ¿verdad? Y todo esto, evidentemente, una persona con baja autoestima, una persona que no sale a espacios de recreación, que se aísla, ¿verdad? Que no tiene encuentros con otras personas, que es absorbida y que no es respetada en su intimidad, difícilmente va a poder acceder a al manejo de su sexualidad y a su capacidad, ¿verdad?, de poder interactuar con otros y llegar al ejercicio de la sexualidad en la forma que le sea gratificante, plena y buena para esa persona. No la que yo creo que es, la que la persona elija. Bueno,
Ahí tenemos cómo interactúan todos esos planos, ¿verdad? El familiar, el lúdico, el educativo y el laboral, de cualquier persona, pero en la persona con capacidades diferentes, ¿por qué nos influye a nosotros, a los técnicos, a quienes lo rodeamos, a los padres, a los hermanos, a los amigos, poder abordar la sexualidad de esta persona? ¿Por qué nos influye y nos cuesta a nosotros por nuestros propios miedos, ¿tá? Por nuestros propios prejuicios, por nuestra falta de información e ignorancia de nuestra propia sexualidad? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la sexualidad de la persona con discapacidad, tenemos que haber trabajado mucho lo personal, ¿tá? Nuestros propios prejuicios, nuestros mitos, nuestra falta de planes de abordaje a nivel institucional, ¿verdad? Pero a nivel general, ¿verdad? De planes, de organizaciones que trabajen en esto, y la carencia, bueno, eso, de falta de planes y de abordaje desde la institución. Recordemos que, por ejemplo, si nosotros tenemos un accidente de tránsito, lo primero es la intervención médica, ¿tá? Pero nunca cuando se va rehabilitando a la persona en lo que se logre, se le cuestiona, ¿verdad? Desde, en general, desde la parte médica, bueno, llegado un momento, o si no, desde la parte psicológica, o como el sistema a veces carece de psicólogos, y poner primero la figura del psiquiatra, ¿cómo se plantea, perdón, su sexualidad? ¿Cómo se siente? Ahora que ya paró la hemorragia, que está bien, que ya está aprendiendo a caminar, que se está readaptando con la prótesis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves para reintegrarte? No sé, ¿tú qué piensas? ¿Qué idea tienes? ¿Te gustaría seguir en tu trabajo? Porque muchas veces hay que reacomodarlo también desde el punto de vista laboral, ¿no? Has pensado y tus amigos han venido a verte, no han venido, preguntarle porque la persona podía o no tener pareja, ¿tá? Si es que no aparece ahí, no quiere decir que no aparezca en el hospital y no la tiene, puede tenerla. ¿Qué idea tiene sobre eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente a sí mismo? Es muy importante conectar con eso. Bueno, doy paso a mi compañera. Gracias. Ah, no se preocupen que soy la última y veo todas las caritas de todos y me pongo los lentes porque mi discapacidad es que no puedo ver de lejos con o sin y tampoco de cerca con o sin. Así que estoy complicada. Yo voy a hacer un simple resumen. No voy a entrar ni siquiera en lo que iba a exponer porque me parece que está dichas muchas cosas y... sí, pasalo nomás que... yo iba a hablar de mitos y prejuicios, me parece que se dijo en la charla, así que lo mío ahora es espontáneo y no está dentro de un guión de nada. Pero sí quiero relatar algo. Yo dirigí la escuela Roosevelt de niños con parálisis cerebral durante 7 años, no se dijo, y como neuropediatra tuve la necesidad de, con Karin somos egresadas de la Sociedad de Estudios Superiores de Sexología y de la SUS, hace casi 30 años que somos egresadas, y trabajamos en conjunto con todo esto. Me vi la necesidad cuando empecé a trabajar con la parálisis cerebral y con Roosevelt de que no tenía herramientas. Si bien éramos sexólogas, pero digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo no puedo llegar? Y bueno, ahí me fui a Buenos Aires y con la gente del Movimiento Vida Independiente de España fue que empecé a, voy a rescatar lo que son las nuevas terminologías y lo que a lo largo de la vida ha pasado con el tema de discapacidad. Y en el año 2007 empieza a surgir lo que la compañera, la licenciada dijo, la terminología que se llama diversidad funcional. ¿Qué es esto de la diversidad funcional? Bueno, el movimiento Vida Independiente, que viene desde los años 60, cuando estuvo la guerra de Vietnam, en Estados Unidos empezaron a ver cuerpos mutilados y no se sabía qué hacer con estos cuerpos mutilados. Bueno,
¿Qué pasó con esto? Bueno, empieza a surgir este movimiento que está de la mano de Javier Romagnac, que es un cuadripléjico en España, y de la mano de Agustina Palacios, una abogada argentina, que hacen que, bueno, las terminologías a lo largo de la vida hayan ido cambiando y los modelos que eran en principio el modelo biológico, después biopsicosocial y después social y ahora hasta el de diversidad funcional, se fueran adaptando. Entonces, una vez hablando con una amiga, me dice ella, en un momento era una minusválida, después fui una discapacitada y ahora soy una diversa funcional. Eso es bárbaro porque a lo largo de toda mi historia me fueron cambiando. No, sigue siendo la misma. El tema es que yo quiero transmitir algunos conceptos. El haber trabajado en Roosevelt a mí me dio la posibilidad de ver seres humanos y no ver discapacidades. ¿Qué es esto? Cuando estamos frente a un ser distinto, un ser humano enfrente nuestro, lo primero que tengo que hacer es la comunicación a través de los ojos y mirar al otro ser que tengo enfrente. Es un ser humano como yo, ¿ah? Con otras capacidades diferentes. Yo tengo todos somos capaces en muchas cosas, pero bueno, puede ser que no seamos capaces como para, yo qué sé, si en estos momentos, a lo largo de la historia, yo antes, cuando era más jovencita, podía hacer la rueda de carro, hoy no puedo hacer un paro de manos. Bueno, ¿qué perdí? La capacidad, sí. A lo largo de mi historia voy perdiendo capacidades. Entonces, cuando sea viejita, soy una discapacitada y sí, seguramente no voy a tener capacidades de cocinar, de moverme, de tener las mismas incentivos para la vida para mi vida diaria. Hay una cosa que quiero que se lleven de concepto. Yo pregunto dos cosas en la consulta cuando veo un paciente por primera vez y que presenta una discapacidad o diversidad funcional. Y esto siempre en las charlas los cursos que hacemos con Karin lo digo. Le pregunto, cuando viene con la familia, le pregunto, ¿tiene alguna enfermedad? Y entonces me miran, ¿no? La familia me mira con cara como diciendo, pero doctora, ¿usted es boba? ¿O no ve lo que, no ve que el paciente viene en una silla de ruedas? ¿No ve que el paciente no puede hablar? ¿No ve? Bueno, y entonces esto me parece una cosa importante, ¿no? ¿Qué es una enfermedad? ¿Y qué es una discapacidad? Son cosas diferentes, ¿no? La discapacidad es un evento que pueda persistir toda la vida, que nos puede quedar, o que sea transitorio, y es una pérdida de ciertas funciones de la vida. Y una enfermedad es algo que padecemos crónicamente, o una enfermedad es algo que desaparece. No es lo mismo. Entonces, a veces los conceptos no son válidos y muchas veces hablamos, ¿no?, de esto que es el tema de la discapacidad. Yo todos los años me voy al interior porque me interesa, y lo voy a hacer cortito porque sé que están cansados y me miran con cara como diciendo, terminan de una vez, vamos por el café. Todos los años me voy al interior y este año en particular me fui a Cardona y tuve la suerte de ir dos veces. Tuve que ir a Cardona y a Rodó porque me convocaron de los dos lados. En Cardona fui especialmente a dar todo el día una jornada de sexualidad y discapacidad. Y el gran problema de esa clínica era que había un paciente con parálisis cerebral adulto y él quería tener relaciones con una persona, ¿ah? No sé si era homo, hetero, yo no llegué a conocerlo al paciente. Bueno, me llamaron, querían que pasara por la casa, que él vivía con su mamá, con gran preocupación, era un adulto de cercano a los 30 años, y bueno, se planteó esta situación en el grupo, y yo escuchaba cuál era la problemática, y digo, bueno, porque la mamá decía, bueno, ¿lo llevaré al prostíbulo por primera vez? ¿No lo llevaré? ¿Qué harán con él? ¿Qué no harán con él? ¿Qué? Y al final la pregunta mía fue, ¿le preguntaron a Eduardo qué es lo que quiere hacer?
Y me miran todos, que eran como 30 personas, y me dicen, no, nunca le preguntamos. Bueno, a ver, ahí está la respuesta. ¿Está? ¿Qué tiene el discapacitado de distinto? Ya se habló todo esto. Nada. Solamente el tema yo creo que es de comunicarnos. Muchas veces los normales o comunes, entre comillas, no falta la comunicación. Y entonces se ven un montón de cosas aberrantes hasta llegar a nosotros ver madres que masturban a los hijos para desagotarlos de alguna manera, para que esa hipersexualidad que tienen no la tengan más. Bueno, de lo que ustedes se puedan imaginar hemos visto con la experiencia. Entonces, muchas veces es tan sencillo como acercarnos a la persona que tenemos enfrente y preguntarle cuáles son tus necesidades, qué querés para ti, qué es lo que te hace falta. Y creo que acá se cierra esto de aprender, ¿no? De que el otro es diferente. Nuestra sexualidad la tenemos que aceptar, somos todos distintos. Y muchas veces, en los discapacitados, sobre todo intelectuales, como decía Karin, nos ha pasado de que llevan a los chicos, que muchas veces son, que intelectualmente son, se comportan como chicos, porque realmente tienen una capacidad intelectual muy baja, y bueno, no van a llegar al coito, no van a tener, y su sexualidad solamente se queda en los besos, en los abrazos, y más de ahí, bueno, ¿y quiénes somos, como decía Karin, quiénes somos nosotros para decirlos o llevarlos o exponerlos cuando no le preguntamos? Yo a un padre le terminé diciendo la otra vez, le digo, si lo hubiera llevado al Parque Rodó y no al prostíbulo, hubiera sido mejor, porque hubiera disfrutado más y se hubiera divertido más y no hubiera pasado situaciones traumáticas. Y bueno, pero las barreras y la necesidad de la educación sexual está en todos. Todos nosotros, las familias, los adultos y quienes tenemos cualquier hijo en nuestras casas. ¿Ah? Que a veces es esa la necesidad que existe. Y no voy a hablar más nada, ya creo que se habló todo. Excelente las exposiciones. Los mitos realmente, bueno, son mitos, como dijeron las compañeras, son estas narrativas que pasan de generación en generación y creo que es momento de pararnos y decir, bueno, esto es un mito. ¿Ah? Y esto ya no va. Agradecemos a la mesa de disertantes. Muchas gracias a las cuatro por estas presentaciones.